Bueno, lo primero voy a coger hojas, algunas hojas del manzano, voy a aprovechar las que están así un poco mal, las voy a meter dentro de la casa. ¿Has visto todo el pulpón que hay ahí arriba? Pues ahí tenemos que dejar. Fíjate todo lo que hay aquí. Sí, pues ahí es donde las tenemos que dejar a las manzanas. Aquí no, pero aquí, que es donde más le pega el sol, fíjate todo el pulpón que hay. Ahí las tenemos que dejar. En las que están enroscadas. Voy a coger alguna hoja más. Sí. Ahora hay que coger mariquita por mariquita y poniéndola donde haya mucho pulgón. Mírame una hoja que... Ahora están inactivas porque es la última hora del día. Entonces es cuando más inactivas están. Madre mía, qué chungo es cogerlas, ¿eh? A ver, ¿dónde? Una. Venga, más. Déjala ahí. A ver si no se me van. Otra. Esta. Ella se busca la vida con un de grábala de cerca. Ya la veo la mariquita. Las otras ya están comiendo por ahí, se han metido dentro de las hojas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se buscan la vida? Es un manjar para ellas el pulgón. ¡No lo veo! Mira este de aquí. Mira cómo come. Mírala. Qué pasada. A ver. Alba, luego te lo enseño en la cámara. ¿Vale? Es exagerado. Están rarísimas, así. Si la dejas en el pincel, al final, poquito a poquito, se posa ella. La voy a dejar ahí porque se está lleno de pulgón, ¿lo ves? Pim, 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 vaya solita. Y se pone. ¿Ves? Mira, ahí arriba hay una mariquita, ¿la ves? Parece que las mariquitas están haciendo bien su trabajo. Porque estas hojas de aquí arriba, que están enrolladas, las abres y tienen menos pulgón. Y estas de aquí, que se estaban empezando a enrollar con el pulgón, han dejado de enrollarse más. Y ya, cuando las abres, se ve que no hay ni gota de pulgón. Por ahí, por este lado, a ver si conseguimos que no se propague el pulgón por todo el árbol, como pasó el año pasado. Mira, aquí hay una hormiga todavía. Mírala. Las hormigas tienen que desaparecer, pero yo creo que están subiendo por ahí, mira.
El árbol está tocando un poquito la red ahí, Javi. Joder, ¿cómo está esta hoja? Madre mía. Ya se lo comerán, déjalo. Ya se lo comerán. Ni lo toques. Madre mía. ¿Cómo está de pulmones? En algunas hojas están enrolladas por dentro las mariquitas, que las he estado viendo. O sea, las mariquitas están ahí. Lo que pasa es que cuando no hace sol están como letargadas. Mira, los tomates. Este es el tercer año que ponemos tomates. Este es el tallo central. Y estas son hojas que van saliendo. Entre el tallo central y la hoja sale esta ramita. Pues esta ramita se llama chupón. El primer ¿cómo? Chupón. Se llaman chupones. Chupones estas ramitas. Entonces, el primer año las quité. Se arrancan con la mano y se quitan, sin más. ¿Qué pasa? Que el año pasado no las quité. Y así como el primer año tuvimos mogollón de tomates, fue exagerado, que no damos abasto con todos los tomates que tuvimos, el año pasado casi no cosechamos tomates, tuvimos muy poquitos. Y fue porque no quité los chupones. Porque hay gente que decía, quítalos, otros, no los quites. Mira, ahí hay... Pues sí, hay que quitarlos. Mira, aquí. Este lo quito yo igual, ¿no? Sí, solo hay que arrancarlo. Ese. ¿Haces así? Y lo arrancas. A ver dónde hay más. Luego, después de arrancar esto, hay que hacer otra cosa. A ver, aquí hay un poquito. Este también, fuera. Luego, cuando la planta mide 20 o 30 centímetros, es aconsejable. Este es el tallo central. Pues estas dos hojas que van saliendo a las esquinas, es aconsejable podarlas, porque eso hace que entre más la luz y sean más vitaminas para los tomates. Vamos a ver los chupones. Y este chupón de aquí. Espera, 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 no lo quites. A ver. Este de aquí. ¿Cuál? Este. Voy a ver. Hay más chupones por ahí, ¿eh? El chupón, voy a grabarlo, a ver. A ver. A ver, mira. Es este que empieza a crecer, ese pequeñito. Que empieza a crecer ahí. ¿No? Sí. Pero hay otro más grande que lo veo muy claro, que está ahí abajo. ¿Lo ves? A ver. Mira. ¿Ese? Este es el tallo central, esa es la hoja, este de aquí. Ya está. Y hay uno ahí súper grande. Mira, qué chupón, qué pedazo de chupón ha salido aquí. Esto lo que hace es quitar vitamina. Espera, espera. Al tallo central y a esta hoja, vale. Y entonces el tomate no crece con fuerza. Vale, fuera chupón. Fuera chupón. Cuando está muy gordo, a ver, este todavía se puede quitar con la mano, pero cuando está muy gordo se hace con unas tijeras de podar. A ver, esta no tiene más. A ver esta. Mira, aquí hay uno, ¿ves? Ahí abajo. Sí. Lo que pasa que es que esta hoja está mal. Esta la voy a quitar. Mira, también. Esta la voy a quitar yo. Este chupón lo voy a quitar yo. Luego otra cosa. Es recomendable que solo se toque la planta, solo aquí se quite, solo se puede y se quiten los chupones. Cuando hace sol, es mejor tocar la planta cuando hace sol. Cuando hace días de niebla o está nublado o de lluvia, las tomateras ni tocar. Es mejor no tocarlas. Mira, a ver, que creo que hay alguno más. Yo voy a quitar este que he visto aquí. Mira, aquí hay uno. ¿Ves? Este es el tallo central y esta es una hoja. Este es el chupón. Aparte, si dejamos este chupón aquí, aparte de quitar fuerza y vitaminas a la planta, lo que hace es que el tomate este que va a salir de esta flor no crece y se queda pequeñito. Entonces esto se arranca. Luego, he visto aquí en otra de las plantas, mira, ven. Esta
estas hojas que salen aquí abajo, tanto esta como esta, es recomendable quitar. Las dos. ¿Por qué? Porque eso no hace nada. Lo único que hace es quitar vitamina a la planta y no la deja crecer. Y así entra más luz. Y esta también fuera, quitar. Mira, estas de ahí abajo también fuera. Quítalas tú. ¿Cuál? Esta la quitaba antes, esta. Esto no sirve para nada. Y esto tampoco. Luego esto, todo esto ya lo recogeremos. Mira aquí. Esta. ¿Ves? Esta está muy claro. Esto y esto lo único que hace es dar sombra a la planta y quitar vitaminas. Esto no sirve para nada. Esta de aquí abajo. Y esta de aquí abajo. Estas también se pueden quitar tranquilamente. Esta. Esta. Y esta. Esta es la planta de los pimientos. A ver qué tal nos sale, porque otro año pusimos pimientos, estaba súper dura. Y a ver si no le entra pulgón, como al manzano. Que yo creo que sí, porque esos bichitos, mira. No sé yo, Si le entra pulgón como al manzano, habrá que poner aquí alguna mariquita. Para que se lo papee. Vamos a ver. Mira, ¿esta que está ahí? ¿Cuál? ¿Cómo es el tomate? ¿Ha salido un tomate ahí ya? Sí, ahí ha salido un tomate. Y aquí tenemos que empezar a atar los palos más altos. Y luego ya las de la parte de arriba las dejamos que crezcan un poquito más, porque no está claro qué chupón hay que quitar. Entonces se deja un poquito más. Mira, en esta está claro, por ejemplo. En esta se puede arrancar ya, ¿ves? Este es el tallo central, estas son las hojas y este es el chupón. Es que además la forma de la hoja es hasta distinta. Este se arranca. Ya está. Esta es de cherries. Esta plantita. El primer año sí que tuvimos bastante cherries, pero ya digo que el año pasado la verdad es que no tuvimos muchos tomates porque no quitamos los chupones ni podamos nada de nada. Y a ver el pepino qué tal. El año que lo pusimos la verdad es que fue una pasada. Ahí donde las fresas y hay flores y todo, ¿eh? Sí. Y las lechugas no sé si al final ponen una red, porque si no los estorninos me parece que se las van a comer enteras. Bueno, ya veremos. Poco a poco. Bueno, espero que os sirva de ayuda en vuestros huertos cómo podar los tomates y cómo quitar los chupones, que bueno, todo es podar, tanto los chupones como las hojas que van saliendo por la parte de abajo. Y el tema del pulgón, que sí, hay muchos métodos. Dicen también agua con lejía, agua con jabón, pero bueno, este año vamos a probar lo de las mariquitas, porque lo del agua con lejía y agua con jabón lo probamos el año pasado y al final nos medio cargamos el árbol. Y eso que dicen que es inofensivo. Y si con mariquitas adultas pues no conseguimos que desaparezca el pulgón, pues pondremos larvas, que dicen que son más voraces. Bueno, vamos a esperar una semanita a ver qué tal van las mariquitas y luego ya veremos. Un saludo, hasta el próximo vídeo.